Vale, este es el siguiente que vamos a hacer. Seguramente ya lo habéis visto. Pero bueno, me gusta cómo queda, entonces vamos a hacerlo. Ya le he puesto los papeles para así ir un poquito más rápido. Os digo lo que miden las cartulinas, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Mide 28 por 9. Y hay que doblar a 7, a 14 y a 21, ¿vale? El marco que tiene aquí alrededor es de 1 centímetro de ancho, ¿vale? De aquí a aquí hay 1 centímetro de ancho. Y lo doblamos en forma, pues, uno hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, ¿vale? Y tiene que quedarnos una carpetita así. Vamos a abrirla para este lado, ¿vale? Y el otro trocito es de 24 por 6, o sea, 24,6 por 6,5, ¿vale? Y vamos a doblar 1,8, 5,3, 12,3, 19,3 y 22,3. De manera que nos queda este trozo de 1,8 centímetros. Esto de aquí a 3,5. 7, 7, 3,5 y 1,8, ¿vale? Y esto lo vamos a meter así. A ver. Esto hay que ponerlo en su sitio a la hora de pegarlo para que quede todo dentro de la carpetita, ¿vale? No se nos puede salir. Entonces, cogemos esto, lo ponemos aquí. Lo doblamos y lo ponemos de manera que quede el pico de los cuadros hacia nosotros y este pico de la más pequeña hacia abajo. Y que nos coincida bien dobladito, ¿vale? Así. Y lo centramos. Que esté centrado, después de ponerle todos los papeles. Centradito, vale. Cierro. Y compruebo que no se sale por ningún sitio y que está todo dentro, ¿vale? Y una vez que lo tengo así, voy a levantar. Y creo que se me ha movido. Bueno, no se me ha movido. A ver, que lo voy a mover un pelín. A ver. Vale. Pues lo que os decía, esperar, porque es que quiero que esté bien dentro. Ahí. Vale. Una vez así, voy a echar pegamento aquí, que aquí no hacía falta poner papel, pero bueno, lo he puesto. Me he venido arriba. Y le vamos a echar pegamento. Lo partimos bien. Y cerramos y le damos. Y sin abrirlo, cogemos, le damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo. ¿No me ha salido? No. Voy a esparcir. Cerramos y le damos. Voy a abrir un poco para ver si el pegamento se ha salido. Que no parece. Y en este creo que tampoco. Vale. Pues hay que ponerle peso, ¿vale? Y dejarlo un ratito que se asiente bien y que se cierre bien. Y mientras, lo que voy a hacer es mirar el cierre que le vamos a poner, que le tenemos que poner un cierre, que va a ser sencillo, o sea, no, yo creo que va a ser con velcro este, ¿vale? Así que voy a dejarlo con peso y ahora seguimos. Vale, pues mirad, he cortado esta tira de lo decorada que teníamos, que es de unos 20 centímetros y de 2 de ancho, y la voy a pegar aquí en el centro, así,
para que luego se haga así y así con un velcro. Y ya tenemos esto cerrado, ¿vale? Entonces lo voy a pegar aquí primero, a esto. Vamos a ver si está centradito. Antes de nada, 3,5. 3,5, vale. Pues voy a marcar aquí detrás, 3,5. Para saber dónde tengo que echar el pegamento, 3,5. 3,5. Y 3,5. Ahí. Y ahí. Comprobar que se abre hacia... la derecha en este caso, a no ser de que lo pongáis en otro sitio. Vale, pues voy a echar aquí el pegamento. Bueno, esto lo voy a pegar con bloc, mejor. Vale. No me importa mucho que se salga porque lo vamos a pegar al álbum. O sea que no pasa nada porque va a ir más pegamento luego. Vale. Tenéis que comprobar que está recto, ¿vale? Que al cerrarlo va a quedar recto. Ahí. Y le damos. Vale. Y ahora lo voy a pegar al álbum. Entonces va en esta. Va a ir en esta de aquí. Y creo que lo voy a poner en la parte de arriba. Aquí. Y luego aquí se puede poner una foto, pero va a ir ahí, ¿vale? Entonces ahora sí que hay que echarle a todo. Cojo esto, que todavía no le voy a poner el velcro hasta que no lo tenga aquí bien pegado. Y lo voy a poner lo más centradito posible. Que yo creo que ahí está bien y recto. Vale. Bueno, le voy a poner un poquito de peso y miro a ver qué vamos a hacer en la siguiente, ¿vale? Y ahora vengo con lo siguiente y ya os digo, aquí abajo, debajo de este, bueno, y ponemos luego cuando vuelva, ponemos el velcro ahí. Aquí pondremos un marco de fotos, ¿vale? Pero a esto le voy a poner peso para que se pegue bien. Mientras, miro a ver qué vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, porque ya tenemos esto... Le he puesto peso durante bastante rato. Una vez lo abrimos, lo tenemos así. Yo creo que queda muy chulo. Y ya luego la foto que le pongamos está genial. Vale, pues ahora me queda poner aquí los velcros. O el velcro. Yo creo que con uno es suficiente. Así que voy a coger, que va a ser aquí. Ahí. Y ahora ponemos el otro así y cerramos bien
rectito y fuerte. Y ahí está. Que pega esto súper bien, madre mía. Ya tenemos nuestro cierre, ¿vale? Este es sencillito, tampoco me quiero liar mucho, que no me da tiempo a hacer las cosas. Luego aquí ya se verá si se decora o lo que haga, lo que sea. Ya os digo, aquí foto.